estamos? ¿Bien? ¿Y esto es alguna cosa? Patrón, aquí. Dímelo. ¿Pidió el Uber? Un taxi ejecutivo. Mi categoría lo merece. ¡Algo de chabolengo! Mira, a puedo pedir un turibus, pero... algo fino, distinguido. Que llegue el Uber. Adelante, patrón, por favor. ¿Qué? Por favor. Ah, un Uber, ¿no? No, no, para lo que nos alcanza. Para lo que nos alcanza. Cada programa es lo que... Programa, por supuesto. Estamos aquí, 24 de diciembre, señores. Con toda la buena vibra, muñecos. ¿Cómo se nota que no tenemos familia que nos quiera? Y por eso estamos trabajando en lugar de estar preparándonos para la pavita. Bueno, es que hay que tragar. Busqué. Primero. Y hay primero. Que llevar porque te esperan, ¿no? Como la tía. Es la tía que da, es la que trae los regalos. Entonces, trabajar para llevarle, sí, claro, a mi sobrino los regalos. Claro. Los regalos. Mira, sí, mi pingüino que me traje de Navidad. Mira, ella muy navideña. Vean qué vestido, vean qué pierna, vean qué boobies, vean. Vean qué toda ella. Despacito, despacito. No puedo dar la vuelta, no puedo seguir con la música porque hoy es Navidad, es un día muy importante. A la gente se le ha olvidado el verdadero significado de la Navidad. Y además este vestido no me lo ponía desde 1984. Okay. Entonces, me volvió a entrar. Pero te ves bien sabrosa. Ay, 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 sí. me siento pavo. Pero no relleno, bueno, de algunas formas. Bueno. Oh, sí, okay. Oh, sí. Uy, lo dije, lo pensé. No, lo dijiste. Perdón. Sí, ya. Es Navidad. Qué bonita Navidad. Sí, sí, los regalos, la comida, la tortulia. Con la tortulia. La tortulia, ¿eh? Pues sí, es Navidad. Esa yo no la conozco, ¿no? La tortulia, no. Yo conozco la tertulia, que se arma normalmente Navidad. Pero una cosa bien bonita. ¿Te encanta Navidad? ¿Tienes cara de que eres Navidad? Sí, la verdad, sí. La familia, la brindis. Espérate, le gusta tanto la Navidad que ya se está entrenando para la vejez, para ser el nuevo Santa Claus. Mira, nada más le voy a echar un poquito más de ganas, ¿verdad? En la noche. Como 3 meses ya. Para como 3 kilos, con 3 kilos la armo, ¿eh? No me creas. Me parece muy bien. Y acá un poquito más largo, sí. ¿Le compraste regalos a tus sobrinos ahorita? No, que dice que van a pagar en cameo, entonces pues, estoy esperando. Ajá. Ya cuando ellos le caigan, yo ya le caigo allá, pero mientras... Todo lo que le pagaron se lo fue a gastar, se lo fue a gastar al centro, porque es el típico que se la pasa de, ay, quiero poner mi arbolito de Navidad, porque es mi sueño, porque como de niña era pobre, no tenía arbolito. No, pero sigo siendo pobre. Bueno, ya sí, sé, yo, pero... eso ya es de abolengo, no creas que soy jodido decir, nuevo, soy jodido de abolengo. Quise decirte algo lindo delante del público. No. Me invitó para ver cómo ponía lo de Alberto. No, mira, te voy a impresionar. Empezó, güey, compró estas extensiones que venden en el centro, ¿no? Chinas. De 1,564 poquitos, ¿no? Que cuando la compras te la prueban y así todo, ay, prenden y apagan, ¿no? Prenden y apagan. Todo excelente. Y ya que llegó, la prendió... No prende, y ahí lo ves revisando foquito por foquito, yo creo que para abril. Pero fue rápido porque me tardé 3 horas, me tardé, o sea, no, sí, pobre sí soy, me tardé 3 horas, no más. Sí es una friega, ¿no? Cuando compras la extensión y a la hora de la hora no funciona, dices, es que sí funciona, nada más cambia el foquito que está fundido y ahí te está, me dice, foquito por foquito, luego toda la enredada que se... O le pones las esferitas, ahí está, como aquí, que no se vean muy juntas, que no se vean muy separadas. Y de repente pasa, ay, voy a traer eso que brilla. Y te vas de hocico y rompes como 20 y dices, me recargo en la rompes pared. Todas las que compraste, sí, las demás, sí, las doradas, donde te reflejabas y te veías así de, ay, mira, mi cinturita. No, ¿cuál cinturita? Si te ves como un puerco ahí cuando te reflejas. Bueno, yo al menos yo. De las caras, yo como de las caras. Ah, donde te ves guapa. Sí. No, yo de las jodidas. No, yo. De las caras. Se ve, miren. Vean la figurín, vean el figurín. No, ¿qué tal? Mira, vean las botas del perro aguayo. ¿Por qué? O sea, carajo. Déjame en paz, que son mis botas para cameo. Ah, ok. Oiga, ¿por qué siempre tengo agarrado un pájaro en la mano cuando empiezo este programa? ¿No? Pues es que los ves y los agarras. ¿Por qué me traen un pingüino? Porque es Navidad.
Los ve y los agarra el frío. El frío de la... Qué bonitas las tradiciones de Navidad. ¿No se van a regalar nada? Ay, un abrazo, nos vamos a regalar. No, no seas payaso. ¿Qué cosa? ¿Qué onda con las tradiciones de la Navidad? A mí me choca todo lo de Navidad, todo lo que ponen. En el Eres un Grinch. Luces y todo, soy un Grinch. Pero tengo una prima que es fan así, pero mala onda de la Navidad, no sabes. O sea, ella sí respeta las tradiciones. La verdad, mi abuela, donde quiera que esté, ponía unos nacimientos bien picudos, pues, de los bonitos, de la tradición bonita. Desde que te ponían ríos y borregos. Que se les quebraba un espejo y decían, este va a ser el lago para el nacimiento. Claro, claro, claro. Ponían el espejo todo los patos, sí. Le ponían los patitos. Los puentes. ¿Sí? ¿Qué tal el pastorcito, no? Su pastor. Acá, uno con el borreguito. Siempre. ¡Ay! ¡Ay, papá! Así que la manita hacía. El borreguito. Es que es la verdad. Pobre y hasta lo ponía con su carita así. Pues cómo no, imagínate. Dice, chingate pobre. Un borrego de 60, 70 kilos. O sea, sí. Vas a ver cuando te vuelva barbacoa, le decía el pobre borrego. Sí, sí. Era bonito. La abuelita ponía su heno, su musgo. No sabías de dónde lo había sacado. Luego pensabas si era mota sin limpiar o qué era lo que le ponía allá en la... Y yo creo que sí, porque sí, un olorcito así que... Claro, ¿no? Y luego el dichoso pelo de ángel. Así tendrán el pelo los ángeles. No. Era un pelo así que ponían... Que son ignorantes, platícales. Las abuelitas ponían un como pelo ahí raro así. No, ese es el heno, es una cosa. Y el pelo de ángel era una cosa... Quique, por favor. Woody, pon ahí. Georgie, dile algo. Era la cascada y era blanco y brillaba. Luego ponían papel aluminio, bien bonito. Sí. Todos los muñequitos así con carita bonita. Todos muy lindos. No, pero también estaba el diablo que tenía una cara... Y siempre estaba así con el trinche y... Ay, hijos de... del mismo tamaño. No, que ahorita fui a casa de mi prima que es fan de la Navidad. No manches, güey. O sea, tiene el nacimiento, tiene hasta los Avengers, al Hombre Araña. No, pero espérame, espérame. Es que se les fregaba, por ejemplo, un borreguito y venían un Transformer. Dice, pon el Transformer, es lo mismo, ni se dan cuenta. Y así. Ya en lugar de güey ponen el Transformer, ponen a los Avengers, ponen todo. Oye, el Hombre Araña. Antes eran Melchor, Gaspar y Baltasar el que ponían, ¿no? Ahora los Reyes Magos. Gaspar y el negro de WhatsApp. ¿Qué es eso? Oye. Ya no hay respeto, no hay respeto por las tradiciones. O sea, llegaban y decían, ay, le traigo, ¿qué era? Oro, incienso y... Mirra. ¿No? Mirra lo que te trajo, le decían mirra porque eran extranjeros. Y ahora llegan y dicen, no, chupes, tamales y... Y la barbacoa que ya hicieron el pobre pastor. Qué feo, ¿cómo están ahora? La ensalada que no puede faltar de manzana, de zanahoria. Oh, ensalada de zanahoria. Ahorita llegando me desquito. ¿No has probado? Es que yo soy vegana, vegana. Dije vegana. ¿Y no comes zanahoria? No. Es que me quedé pensando en que te ibas a comer todo eso con el pavo. Pobres pavos. Los ilusionan al pobre pavito. Lo ponen bueno. Lo adoptan, ¿no? Le dan cariño. Le ponen nombre. Le ponen así hasta nombre. Lo tiene todo chiqueado en la... Pero fíjate, uno bajita la mano, le empieza a poner ahí granitos en la báscula y dice, no, ya está bueno. Y él cree, ¿cómo me cuidan? ¿Cómo mi alimentación? Ay, sí. Mi madre. Y dice, ya te va a caer, ya te va a llevar. El pollo traicionero llega a decirle, pavo querido, ya te enteraste que vas a ser el invitado especial de la Navidad. Ajá. Y ahora el pobre pavo. ¿De verdad? Oh, ilusionado él. Con cara de Ricardo Orozco llega el pavo. La noche es verdad. Y lo que va a tocarle es pavisa, pobre pavo. Espero que ustedes en su casa, pues, si no les alcanzó para el pavo, piensen que están haciendo un bien al mundo. Aunque sea con ponche. Celebren con ensalada de manzana. No, como Samia, que se va a poner... ¿Y qué te importa? Tequila. Yo me lo pago. Y más, ya me voy. No celebro sola. Y que si nos vamos tú y yo ahorita a celebrar alguna... Fíjate que a mí sí me esperan. Que la a mí sí me esperan, no sé, mi familia me ama, ¿no? Familia, ¿qué te digo? Querido usted, que si nos están viendo, manden WhatsApp, manden mensajes y síganme en mis redes sociales, @SamiUniversal, y acompáñenme en esta Navidad, que yo la celebro de a solapa. Nos vemos al rato por Instagram. En mis redes, Ricardo Orozco, no se lo pierdan. Instagram, WhatsApp. ¡Cuídense mucho! ¡Los queremos! ¡Cuídense mucho! ¡Besos, muñecos! ¡Nos vemos! Navidaño. Aunque ya vamos a bailarle.